Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majo Bel, bienvenidos al canal. Esta semana os traigo el tutorial de este vestidito tan bonito que he hecho. ¿Vale? Está todo trabajado en abanicos, en un canesú que no hemos hecho nunca aquí en el canal. Es un canesú con una diferente forma de hacerlo. Es un canesú cuadrado. ¿Vale? Yo os lo he intentado explicar con un gráfico. No sé si lo habré conseguido, pero bueno. Mi intención es esa. Es para la talla, es para un año. Si lo queréis hacer más grande, yo os voy a decir más o menos. Para 2 años, poner los mismos puntos, pero hacerlo más largo. Por lo menos 2 o 3 vueltas más largo. Vosotros medid a la niña y hasta debajo del bracito. Sabéis que tenéis que hacer el canesú. Si lo queréis hacer de 3 a 4 años, yo pondría un abanico en cada parte de más, con lo cual serían 4, 8 y o bueno, 8 en cada parte, y que serían sobre unos 12 puntos más, ponéis unos poquitos más por si acaso, y añadir un abanico en cada parte del vestido, ¿vale? Siempre también medir hasta que sea por bajo del bracito, sobre unos 17, 18 centímetros de sisa, ¿vale? Y vosotras, si lo queréis más grande, es ir añadiendo un abanico por cada parte. Espero que os guste. Muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme. Si tenéis alguna duda, me la dejáis en comentarios y que espero que os guste. Venga, os espero el miércoles con otro tutorial. Hasta el miércoles. Bueno, os voy a explicar más o menos un poco, porque como es un canesú que no hemos hecho nunca en el canal, para que lo tengáis claro por si os perdéis, que siempre podáis volver aquí para ver la explicación. Entonces, el canesú va a contar con una cadena de 100 cadenetas, que van a ser las 100 cadenetas y luego van a ser 3, como veis en la pantalla, 3 puntos bajos, 3 cadenas, 3 puntos bajos, 3 cadenas, 3 puntos bajos. Y así hasta obtener 31 picos o argollitas o como lo queráis llamar. Esto de aquí. ¿Vale? Entonces, tendremos los 31 y luego los vamos a dividir de la siguiente manera. Vamos a hacer, como vamos a partirlo porque vamos a tener una abertura. De la espalda partiremos así, 3 argollitas y en la cuarta ya vamos a poner un marcador. Luego contaremos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en la octava pondremos un marcador. ¿Vale? Así las 4 esquinas. Como siempre hacemos, 4 esquinas en los canesús, cuando son cuadrados. Vale, la segunda vuelta van a ser abanicos, que serán 2 varetas y será para todo el canesú igual. 2 varetas, cadena, 2 varetas. En cada argollita habrá un abanico. Y toda la vuelta, esta primera vuelta de abanicos la vamos a llevar. Llamar primera vuelta de abanicos, será todo el canesú lleno de abanicos, todo, el que está en rosa, todo, ¿vale? Entonces, la segunda vuelta de abanicos, la que está en verde, empezaremos con los 3 abanicos y en el cuarto abanico donde ya tenemos, que hemos hecho, hemos marcado, vamos a hacer esto en cada esquina. 2 varetas, cadena, 2 varetas, cadena, 2 varetas. Aquí, en este abanico. En el cuarto. Aquí lo haremos en el octavo. Y los demás
en cada esquina lo mismo. La siguiente vuelta, la tercera vuelta de abanicos, donde está el negro, haremos lo mismo, los tres abanicos. Cuando lleguemos a la esquina, haremos un abanico, cadena y un abanico, donde tenemos el marcador. Ir trabajando con el marcado, con los marcadores, por favor, ir subiéndolos. Es muy fácil de hacer. Si lo marcáis, si no lo marcáis, os podéis liar. Luego haremos los siete abanicos restantes, iremos a la otra esquina y volveremos a hacer exactamente igual. ¿Vale? Ahora, en la siguiente, en la cuarta vuelta de abanicos, la que está en azul, haremos los abanicos y será toda la vuelta igual de abanicos. Donde está. Cuando lleguemos a la esquina, ¿veis? Pues haremos un abanico en cada punto de cadena. Aquí, como veis en el gráfico. Aquí lo mismo. Haremos los siete abanicos. ¿Vale? Y igual. Luego, una vez ya tenemos estas cuatro vueltas, de estas primeras cuatro vueltas, volveremos otra vez a empezar por la vuelta número 2, por la que está en verde. A la siguiente vuelta, en la quinta vuelta, haremos los abanicos y luego volveremos otra vez a hacer, ¿veis? Lo que está en verde, en la esquina, subiendo el marcador, como os digo, teniéndolo marcado. Y así durante todas las vueltas. Tenéis que, una vez ya tenemos, una vez ya tenemos las cuatro primeras vueltas, volveremos a la vuelta número 2 y repetiremos 2, 3 y 4. 2, 3 y 4 en cada esquina. Espero que os... Es muy fácil, teniendo el gráfico y luego la explicación. Empezaremos con una cadena de 100 cadenetas. No pongáis los 100 justos, poner unos poquitos de más por si acaso nos quedamos cortos. Siempre el por si acaso, para deshacerlo siempre estamos a tiempo. Una vez tenemos el número de cadenas necesarias, lo que vamos a hacer es subimos 1 y vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos bajos, 3 cadenas. Aquí van a ir enganchados los abanicos. Y en el siguiente otra vez. 1, 2, 3 puntos bajos, 3 cadenas. No hay que saltar ninguno, ¿eh? En el siguiente, 1, 2, 3 puntos bajos, 3 cadenas. Vamos al siguiente, 1, 2, 3 puntos bajos, 3 cadenas. Uno, dos y tres. Uno, dos, tres puntos bajos. Uy, tres cadenas, perdón, y tres puntos bajos. Esa es la secuencia. Empezando por tres puntos bajos, ¿vale? Y vamos a trabajar. Si hemos hecho unas poquitas más de 100 cadenas, hasta que tengamos, haremos 31 piquitos, ¿vale? 31.
Una vez que tenemos los 31 picos, como a mí me ha sobrado un montón de cadena, voy a deshacerla. ¿Vale? Para que siempre hagáis de más. Ahora lo que vamos a hacer es dividir. Dividirlo en cuatro partes, en cinco partes. Luego vamos a unir esto, ¿vale? El cuello lo vamos a unir. Pero para que entre bien, para cerciorarnos de que entre bien, voy a dejar nada, un cantito, para poner un botón solamente. Entonces, vamos a dividirlo de la siguiente manera. Contaréis 1, 2, 3. En el cuarto vais a poner un marcador. Luego contamos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el octavo ponemos otro. Luego otra vez 8. Hasta llegar a 8. 8. Y ya que nos quedan aquí, 1, 2, 3, los mismos que nos han quedado en la espalda. ¿Vale? Luego, como vamos a unir esto, y sabéis que era cada tres puntos una argollita, aquí en medio va a ir otro abanico. ¿Vale? Si lo queréis hacer más grande, pues ponéis 9 en cada lado. ¿Vale? Y aquí, en la espalda también. Entonces, ahora, la segunda vuelta. Vamos a coger y vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos bajos. Y cuando llegamos aquí, vamos a una vareta, vareta, punto de cadena, una y dos varetas. Saltamos al siguiente abanico. Vareta, vareta, punto de cadena, uno. Y dos. Saltamos al siguiente. Punto de cadena. Uno. Y dos. Aquí igual, ¿eh? Aunque la hemos marcado. Como me habéis escuchado, las que me habéis escuchado al principio, punto de cadena, uno y dos. Y subimos el marcador aquí arriba. ¿Vale? Y tenemos que ir haciendo durante toda la vuelta esto mismo. Cuando lleguemos al marcador, lo subiremos. Cuando lleguemos al marcador, lo subimos hasta completar la vuelta. Finalizaremos la primera vuelta. Lo que vamos a hacer va a ser unir. ¿Vale? El cuello, como os decía, aquí en medio va un abanico que son de los 7, ¿vale? De las 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta uno aquí en medio, como igual, la misma, son partes iguales, ¿eh? Lo que pasa es que aquí hemos hecho la abertura. Entonces, aquí en este último punto, lo vamos a cerrar de esta manera. Haremos dos varetas, punto de cadena y en la siguiente
1 y 2 varetas. Y ahora con punto deslizado, ¿vale? Cerraremos aquí en el abanico. Y ya tenemos la primera vuelta. Ahora entramos aquí dentro, donde tenemos el punto de cadena, y vamos a trabajar 3 cadenas, vareta, punto de cadena, 1 y 2 varetas. Siempre va a ser el mismo punto, ¿eh? Así dejamos esta pequeña abertura, que con lo que tiene, pues esto entra perfectamente en una cabecita. De todas maneras, vosotras lo medís, por favor. Saltamos al siguiente y lo mismo. Vareta, vareta, punto de cadena, 1 y 2 varetas. Y así vamos a continuar hasta llegar aquí. Bueno, ya nos queda un abanico, lo hacemos y ya está. Vareta, vareta, punto de cadena, un abanico, 1 y 2 varetas. Vale, ya hemos llegado a la esquina, como os he explicado al principio del vídeo. Entramos, 1, 2 varetas, una cadena, 1 y 2 varetas, una cadena y 1 y 2 varetas. ¿Veis? Ya hemos hecho el aumento. ¿Vale? Y volvemos otra vez. Si tenéis un marcador de estos de plástico, lo ponéis. Yo es que se me han perdido todos, chiquillas. De todas maneras, enseguida lo veréis. ¿Vale? Porque como es diferente. Y continuemos trabajando. Abanicos hasta llegar a la otra esquina. En la otra esquina haremos lo mismo. En esta esquina haremos igual. En esta esquina lo mismo y en la siguiente lo mismo. En todas haremos esto. Y trabajamos los abanicos hasta llegar aquí, a las esquinas, ¿vale? Cuando vayamos a llegar al final de la vuelta, ¿veis? Aquí donde hemos partido, aquí haremos el otro abanico. Y cerramos con un punto deslizado, todas las vueltas igual, ¿eh? Con punto deslizado. Y entramos ya de nuevo aquí dentro, en medio del abanico de aquí. 3 cadenas y volvemos otra vez hasta llegar a la primera esquina, donde tenemos el marcador. Cuando llegamos al marcador, ¿veis? Saltamos aquí al primer hueco que tenemos, donde hemos hecho el punto de cadena, y hacemos un abanico de 2 varetas, una cadena y 2 varetas. Ahora, punto de cadena, como os he enseñado antes al principio, y saltamos aquí al siguiente. Vareta, vareta, punto de cadena y vareta. Y de nuevo ponemos el marcador. Si lo necesitáis, las que sois más expertas no lo necesitaréis.
Y las que vamos a empezar, yo lo tengo que poner, porque si no me veis, y ya hemos aquí aumentado uno, un abanico. Ahora trabajaremos todo hasta llegar a la siguiente esquina de nuevo y haremos exactamente lo mismo. Cuando llegamos a la otra esquina, os lo vuelvo a repetir, pero vamos, es exactamente igual. Hay que hacer un abanico aquí. Punto de cadena, ¿veis? Aquí haremos un punto de cadena. Y otro abanico en la siguiente parte. Y ya volvemos otra vez a poner el marcador aquí en medio. ¿Vale? Así hasta finalizar la vuelta. Ahora, en esta corta vuelta, volveremos otra vez a llegar a la esquina. Y todas las vueltas las trabajaremos igual, ¿vale? Llegaremos allí seguiremos continuaremos haciendo abanicos y llegamos hasta aquí, hasta la esquina. Y una vez hemos llegado aquí a la esquina, haremos un abanico donde está el marcador, otro abanico, todos los abanicos, ¿eh? Esta vuelta. Volveremos a poner el marcador. ¿Vale? Las que no lo necesitéis, ya os he dicho que. Y otro abanico. ¿Vale? Un abanico en cada uno. Y así durante toda la vuelta en las tres esquinas que nos faltan. Ahora aquí, en esta quinta vuelta que vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a volver otra vez a la vuelta número 2. Tener en cuenta que esta primera vuelta que hemos hecho, las argollitas y todo eso, no la vamos a contar. Contamos a partir del abanico. Una, dos. Y en la segunda vuelta haremos en la esquina. En esta vuelta haremos en la esquina lo mismo que hemos hecho en la vuelta número 2. Y luego en la 3. Y luego la 4. Y volveremos así a repetir como os he explicado en el principio del vídeo. Para que no tuvierais ninguna pérdida. ¿Vale? Es una repetición. Llegaremos hasta la esquina. Cuando lleguemos aquí a esta esquina, haremos dos varetas, punto de cadena, dos varetas, punto de cadena. Uno y dos varetas. Vale, y ya saltamos al siguiente abanico. Como hemos hecho, ¿veis? En la segunda vuelta, lo mismo. Ahora la siguiente vuelta, la tercera.
La siguiente vuelta, la cuarta. Luego la siguiente volveremos otra vez a la primera. A la primera, no, a la segunda, perdón. ¿Vale? Y así iremos intercalando. Como os he explicado en el principio. Tenemos el canesú hecho, que ya lo tenéis la medida necesaria. Yo he trabajado durante 9 vueltas y sobre unos 15 centímetros o 6 pulgadas desde el hombro hasta lo que es la sisa, hasta debajo del brazo. Lo que vamos a hacer es unir el delantero y la espalda. Entonces comenzaremos y llegaremos con abanicos hasta aquí donde tenemos el marcador. Una vez hemos llegado al marcador, haremos el abanico y saltaremos todo lo que es la manga hasta el siguiente marcador. Y volveremos otra vez a trabajar en abanicos hasta la siguiente esquina. Una vez hemos llegado a la siguiente esquina, lo mismo. Haremos aquí el abanico. Y saltaremos todo lo que es la manga hasta llegar a la siguiente. Y ya lo tenemos todo unido. Y trabajaremos ya hasta finalizar la vuelta con abanicos. Y una vez que hemos finalizado la vuelta, terminaremos con un punto deslizado y ya sí que cortamos el hilo, porque vamos a hacer la falda en, la voy a hacer en verde, como habéis visto. ¿Vale? Ya lo tenemos todo unido. Ahora comenzaremos la falda, vale, aquí en medio donde hemos terminado, levantaremos 4 cadenas, solo va a ser una vuelta, de un punto de una vuelta, no esperé, parece otra cosa, pero es súper fácil de hacer, es muy 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 fácil. Que lo podéis hacer todas, como habéis visto. Subimos 4 puntos de cadena y con doble vareta vamos a trabajar ahora, ¿eh? Vamos a hacer 1 y 2 dobles varetas. Entramos aquí en medio del abanico y vamos a hacer lo mismo, pero con doble vareta. Una, dos, punto de cadena, uno, y dos. Aquí volvemos a saltar y van a haber 3 dobles varetas. Una, dos
y 3. Pasamos al centro del abanico, una doble vareta, 2, punto de cadena, una doble vareta, 2 y ya saltamos al centro. Entre abanico a abanico, 3 dobles varetas. Y esta va a ser la secuencia durante todas las vueltas, hasta terminar la falda. Mirad qué simple va a ser el dibujo. Pero ahora veréis, porque vamos a coger este del revés, este del medio del revés, y va a quedar como un dibujo. Y esta secuencia durante toda la vuelta. La repetimos. Para finalizar la vuelta, finalizaremos aquí en la cuarta cadena de inicio con punto deslizado. Siempre, ¿eh? Ahora, os he dicho que solamente es una vuelta. Lo que pasa es que ahora, la siguiente vuelta, ya comenzaremos siempre igual. Cogeremos este punto del medio, en el abanico, no, aquí donde tenemos estos tres que hemos hecho. Levantamos con punto deslizado, levantamos 4 cadenas. Cogemos para doble vareta. Volvemos otra vez a pasar, a atravesar. Y hacemos una. Y de nuevo, en el mismo, ¿eh? Otra. Y ya saltamos aquí al centro del abanico. Y vamos a hacer el abanico de doble vareta. ¿Vale? Ahora saltamos otra vez aquí en medio de los tres, atravesamos por delante, hacemos una, dos y tres. Volvemos otra vez a saltar aquí en medio del abanico y hacemos un abanico. Y de nuevo volveremos otra vez y esta va a ser la secuencia siempre en todas las vueltas del punto. Hemos uno, volveremos otra vez a pasar. 2 y volvemos otra vez y 3. Y otra vez el abanico. ¿Vale? Y la secuencia será la misma para esta vuelta y para todas. Las siguientes vueltas, como os he comentado antes, trabajaremos igual, cerrando con punto deslizado. Nos posicionaremos aquí en medio. Levantaremos 4 cadenas. Y 1, 2. Pasaremos aquí en medio del abanico, con doble vareta también. Punto de cadena. 1. Y 2. Y ya saltamos aquí en medio y volvemos otra vez a coger por delante. Dos y tres. ¿Vale?
como veis, es un punto muy fácil y trabajaremos así pues todo lo que nos haga falta de la falda. Pues hala, ahora sí, a tejer, a tejer y a tejer. Bueno, así ha quedado el vestido, veis, sin ponerle nada más, sin hacerle nada más, así de sencillo, nada más que le he puesto el moño este que veis ahí en la solapita. Deciros que la falda la he trabajado durante 9 pulgadas o 23 centímetros. Entonces ahora voy a hacerle unos abanicos, eso si lo queréis hacer lo hacéis y si no pues no. Mirad, ¿veis cómo queda? Queda súper sencillo, a ver que se enfoque bien. A ver ahora. ¿Vale? ¿Veis la falda que mona? Luego si queréis hacerle aquí algunas ondas o algo, eso ya es cuestión. Bueno, pues vamos a hacerle los abanicos estos que os comento. Como ya os he dicho, es opcional y me diréis, ¿por qué no lo has hecho antes? Pues porque quería que fuera opcional y quería que lo vierais sin esto tampoco. Lo podéis hacer antes en cuanto terminéis el canesú, pero vamos, que no pasa nada si luego lo hacéis cuando ha finalizado. Entonces va a ir todo por las mangas y todo y por aquí, por la penúltima vuelta. ¿Veis? Por aquí, entre medio de los abanicos. Entonces cogemos aquí en esta esquina, ¿vale? Perdón, aquí, entre medio de los abanicos, ¿eh? Y levantaremos 4 cadenas, perdón, 5 cadenas y una doble vareta. Cadena, doble vareta. Cadena, doble vareta. Y cadena, doble vareta. Tienen que haber 5 dobles varetas. Y ahora, aquí en medio del abanico, ¿veis? Un punto bajo. Ahora, aquí, de nuevo, entre abanico y abanico, pues haremos una, punto de cadena, dos, punto de cadena, tres, punto de cadena, cuatro, punto de cadena y cinco. Y aquí, en medio, ¿veis? Cogemos y punto bajo. ¿Vale? Y ahora lo vamos haciendo alrededor de todo. Hasta llegar aquí. Tener cuidado, no subáis aquí como me ha pasado a mí. ¿Vale? Aquí bajo. Y de nuevo otra vez igual. Y vamos a trabajar todo alrededor, por todas las mangas y todo. Ahora cuando lleguemos a la manga os lo digo cómo tenéis que hacerlo, pero sí, es lo mismo. Entre medio de los abanicos. Vale, pues llegamos hasta aquí, hasta la siguiente manga. Cuando vayáis a llegar aquí a la manga, que veis que tenéis que subir hacia arriba,
¿Vale? Es igual que si no queréis hacerlo por las mangas, lo podéis hacer solamente por la cintura. También queda muy bonito. Entonces, aquí veis que estamos llegando. Pues procuramos hacer todo el abanico aquí conforme podamos para darle el... ¿Ves? 4 y 5. Y ya, aquí en medio haremos el punto bajo. Y de nuevo volveremos aquí por las mangas. Vais a hacer el abanico. Todo opcional, ¿eh? Pues nada, terminaremos por aquí alrededor de toda la manga. Haremos alrededor, luego haremos por la espalda, coseremos el botoncito y ya, pues, y luego vamos a hacerle, si queréis también, ¿eh? Ahora os lo digo. Mirad, aquí comenzaremos y vamos a hacerle esto ribeteadito en verde, opcional también si lo queréis así. Pues ya sabéis, así solamente. Esto cuanto más azúcar, más dulce. Y entonces haremos tres cadenas y punto deslizado en el siguiente. Tres cadenas, punto deslizado, haciendo un pico, un piquito. Punto picot se llama. ¿Veis? Dos, tres. Aquí. Luego hacemos tres. Uno, dos y tres. Y en el lado. Eso ya. Lo vais ribeteando todo. ¿Vale? ¿Veis? Así es como queda. No sé qué haré, si lo voy a dejar o no. Ah, no sé lo que voy a hacer. Ahora, para hacer lo que es alrededor del cuello y hacerle aquí un ojal, lo que vamos a hacer es entraremos, voy a hacer una vuelta en punto bajo solamente, solo una vueltecita, ¿vale? Entonces hago dos puntos bajos. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de cadena y volvemos otra vez. Vale, y este va a ser el ojalito para poner aquí el botoncito. ¿Vale? No lo pongáis muy... No compréis un botón muy grande, ¿eh? Pequeñito. Para poner aquí solamente esa pequeña abertura. Si la veis, la que lo habéis hecho, ¿eh? Tampoco era necesario hacerla. Entonces ahora ya, aquí, volvemos y vamos haciendo un punto bajo en cada punto. Hasta llegar aquí al final de la vuelta. Alrededor, alrededor.
de todo el cuello. Hasta aquí. Y ya ahora sí finalizaremos el vestido. Bueno, y una vez terminada, así es como ha quedado el vestido. Espero que os guste. Muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme y os espero el miércoles con otro tutorial. Hasta el miércoles.